poner de pie porque si ayer el portero se subió allí a rematar en el córner aquel y dio el empate, así que yo me pongo de pie para por lo menos empatar a tan buenos compañeros que, como se suele decir, ya han dicho prácticamente todo. Siempre hemos dicho que un socialismo triste es un triste socialismo. Y siempre hemos apostado por la alegría. Y de hecho, si algo a mí me enamoró de la Revolución Bolivariana era su alegría. Y sí que es cierto que después, cuando nos fuimos involucrando en tareas de gobierno, es verdad que conforme te acercabas en los círculos más hacia Miraflores, más perdías las compañías. De manera que al final, para poder estar en el círculo central, no tienes que tener ni pareja, ni amigos, ni tiempo, ni nada. Porque en esa lectura viejita de que ser revolucionario es pasarte el día triste, no podías tener gente que te recordase. Fijaos, luces y sombras del proceso bolivariano, podríamos llamarlo 2 años después también a este encuentro. Y la verdad es que cuando organizamos hace 2 años este encuentro, había una cosa detrás que siempre nos ha acompañado, y es que somos profundamente irreverentes. Y es curioso porque yo creo que los que somos o procuramos ser inteligentemente irreverentes, no nos equivocamos de los momentos históricos. Y qué curioso que nosotros, que fuimos las personas que hace 2 años planteamos un debate fuerte, crítico, dentro del proceso, somos los que ahora, en un momento también delicado de la revolución, estamos aquí diciendo, esta revolución está aquí para quedarse y vamos a dar hasta la última gota de sangre para que esta revolución siga adelante. Hay gente que se equivoca y pensaba que hace 2 años, cuando criticábamos, lo hacíamos, no se sabe muy bien por qué tipo de razones. Bueno, pues las razones para criticar hace 2 años son las mismas que hacen que estemos aquí ahora cuando hay muchas ratas abandonando el barco. O sea, en este momento donde hay gente que quizá empieza a buscar posiciones porque está haciendo lecturas catastrofistas, como si las revoluciones escribieran testamentos políticos, cuando las revoluciones no escriben testamentos políticos, esa gente que está ahora quizá haciendo movimientos para ver cómo se ubica, bueno, pues en ese momento los mismos que hace 2 años criticamos fuerte y hacia arriba, somos los que estamos aquí diciendo, esta revolución lo que necesite se lo vamos a dar. Somos irreverentes. Yo vengo de España y en España si hay algo sagrado es la iglesia. Bueno, pues siempre recuerdo que me encanta criticar a la iglesia católica. Y yo siempre digo que estudié en un colegio de curas y siempre pongo así cara como triste y digo, y no recuerdo qué nos daba más miedo, si los curas que nos golpeaban o los curas cariñosos. Igualmente siempre he contado que cuando Moisés bajó del monte Sinaí y le dijo al pueblo, tenéis que obedecer estas tablas que me ha entregado Dios. Y uno le dijo, oye, si es tu letra. También como para decir, ¿en nombre de quién me vas tú a contar nada? Y la última historia, que tiene mucho que ver, aunque ustedes crean que no, con lo que estamos aquí discutiendo, es una historia que yo he contado 1000 veces aquí en Venezuela y es en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, por la noche en casa de Abraham, se escucha una voz profunda, cavernosa, que dice, Abraham, agarra a tu hijo, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de Dios y su amor todopoderoso. Abraham le dice, Sara, levanta al niño. Sara llorando le dice, hijo, despiértate, y ve con el padre a por leña. El niño se levanta, se despereza, van allí hacia el campo y en mitad de un claro, sobre un montón de leña, Abraham agarra a Isaac, lo pone allí encima de la pira, le abre el pecho, la camisa, saca el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham guarda el puñal, encamina el rumbo hacia la casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender ventríloco, este loco me asesina. Esta
Esta historia siempre me ha gustado mucho, porque es verdad que en el desarrollo del proceso bolivariano había gente que trataba al presidente Chávez como Dios, como un Dios sobre el cual no se podía decir nada. Y nosotros irreverentes, irreverentes porque, como bien planteaban mis compañeros, planteaba Luis, venimos de tradiciones políticas no autoritarias. Aprendimos que había que leer a Marx, pero nos dijeron aquello de ni Marx ni menos. Es decir, nos enseñaron a ir al pensamiento no como se va a un catecismo, sino ir al pensamiento para ser más libres, no para encadenarnos. La gente que está aquí sentada en esta mesa, las generaciones más jóvenes y los que son menos jóvenes, yo recuerdo hablando con ellos de marxismo. En Venezuela, ¿cómo te recordaban a Ludovico Silva? Ludovico, que tenía esa frase tan brillante que decía: si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Claro, porque repetirían como loros esos dictados que ni siquiera serían a lo mejor de Marx, como las tablas de Moisés, sino de los intérpretes del mismo. Bueno, nuestra irreverencia siempre es muy leal con las cosas profundas, y las cosas profundas son las que tienen que ver con la libertad y la justicia de los pueblos. Nietzsche, que está el presidente leyéndolo ahora mismo, Nietzsche decía que lo que no me mata me hace más fuerte. Y es verdad que la enfermedad, como han planteado los compañeros, la enfermedad del presidente lo está curando a él y está curando también a esta revolución. La revolución en estos 12 años ha hecho cosas fascinantes y también se ha equivocado, como todas las revoluciones. Estaría bueno. Siempre nos ha dado cierto susto gente bastante oportunista que decía que había un socialismo científico. Vaya, que funcionaba como la ley de la gravedad. Qué poco marxista es eso. Cuando, como está diciendo Luis, el marxismo nos implica, o sea, implica siempre el pensamiento marxista, estar interactuando con la realidad, estar siempre escuchando qué ocurre y qué no ocurre. Y por tanto, no puede haber una revolución guiada por principios científicos. Al revés, la buena revolución es la que tiene un buen oído. Y aquí el oído se había llenado de cera. Y resulta que mucha gente, cuando le criticaba lo que hacía mal, decía: contrarrevolucionario. ¿Dónde estará? Chavista. Cualquier tipo de cuestión. Chavista sin Chávez, sí, por eso. Chavista sin Chávez. Contrarrevolucionario. ¿Dónde estará Acosta Carles ahora mismo? ¿Cuánta gente criticaba lo que estaba haciendo ese señor y decía: no, usted es un contrarrevolucionario? ¿Quién era realmente el contrarrevolucionario? El cuerpo del presidente Chávez le ha avisado a él y ha avisado a esta revolución. Y en vez de comportarse de una manera necia y no escuchar esa advertencia, en vez de no escuchar y matarse, ha decidido vivirse. Y en ese vivirse del presidente Chávez frente a su enfermedad, creo que también ha lanzado a la revolución bolivariana una advertencia de que también tiene que dejar de matarse y tiene que empezar a vivirse. Y como ha dicho también Miguel Ángel, una revolución que ha asumido la vía electoral se mata cuando pierde votos. Y hemos tenido en septiembre pasado un aviso donde, cuando las cosas se hacen mal, este pueblo que no ha sido adoctrinado, sino que ha sido instruido, te puede decir: si no me das lo que me has prometido, te retiro el apoyo. Estamos en un momento histórico. Es decir, el hecho de que, créanme, sin poder mucho, yo quería estar aquí con ustedes, era porque creo que en un momento histórico para Europa, para América, para África y también para América Latina, la enfermedad del presidente Chávez nos emplaza a todos con una responsabilidad quizá como la que tuvimos hace 12 años. El momento es histórico porque estamos en una fase radical de crisis del modelo capitalista. No estamos en una crisis en el capitalismo, sino que estamos en una crisis del capitalismo. Y sabemos los que nos dedicamos a las ciencias sociales que el sistema capitalista funciona con ciclos. Ciclos más cortos y los ciclos largos. Estamos al final de uno de los ciclos largos. E históricamente, el final de los ciclos largos siempre se ha solventado dentro del sistema capitalista desde hace casi 500 años, primero, con una financiarización de la economía. Es decir, la economía se hunde y en vez de construir riqueza, lo que construimos es
crédito. Se le da la maquinita de hacer dinero sin tener riqueza real. Eso va manteniendo un poquito el tipo hasta que al final esas burbujas explotan y las soluciones siempre han sido guerras. Sobre todo cuando no ha habido potencias capaces de hegemonizar esa crisis del modelo capitalista. Si miramos a la historia, estamos en un momento con la misma radicalidad tenebrosa que en otros momentos donde el resultado tenía que ser crisis radical económica seguida de guerra. Hay gente que parece no enterarse. Yo contaba hace poco que cuando la Revolución Francesa, María Antonieta, desde su palacio de Versalles, dijo: ¿pero por qué protestan estos? Le dijeron: Majestad, es que no tienen pan. Y ella contestó: ¿y por qué no comen pastelillos? La buena monarca era incapaz de entender que no, que si no hay pan, mucho menos va a haber pastelillos. Pero fíjense ustedes, hay gente que no es María Antonieta, sino que sabe perfectamente qué está ocurriendo. En Europa ahora mismo, esos sectores, esas minorías que controlan el sistema financiero, que es el pulmón con el cual se ha ido alimentando el modelo capitalista en los últimos 50 años, esos pequeños grupos elitistas están lanzando el último órdago al sistema. Y no les importa condenar, igual que ayer condenaron a América Latina al hambre, igual que condenaron al continente africano al hambre, igual que condenaron a Asia al hambre, ya les da lo mismo condenar también a Europa al hambre. Y eso es una situación bastante novedosa, porque por vez primera en Europa estamos sabiendo de los planes de ajuste que ustedes durante tantas décadas han conocido. Y de repente estamos aprendiendo lo que significa que venga el Fondo Monetario Internacional a decirte: tienes que apretarte el cinturón. Y estamos entendiendo qué significa que venga el Banco Mundial a decirte: tienen ustedes que alargar la jornada laboral, tienen ustedes que cerrar los comedores públicos, tienen ustedes que privatizar las universidades, tienen ustedes que, como estamos viendo en Grecia, privatizar hasta el Partenón, privatizar las ruinas que representan simbólicamente el nacimiento de la democracia en Europa, que es Grecia. Y al final, en el Partenón, abrirán un McDonald's. Ese será como el triunfo de este modelo neoliberal. Pero fíjense ustedes que la crisis tiene elementos que nos obligan a hacer análisis para no equivocarnos. Cuando uno está en una encrucijada, un paso en el camino equivocado te puede llevar a kilómetros de distancia. Estamos en una encrucijada y por eso es tan importante el pensamiento. Por eso nosotros desde el Centro Internacional Miranda, en todos estos años hemos insistido: hay que hacer pensamiento. Porque si te equivocas en la dirección te puedes ir demasiado lejos. Así es en Caracas. Si uno se equivoca se va al cerro. Fíjense que por eso hemos insistido tanto, no porque fuéramos, todos somos intelectuales. Lo que pasa es que no todos tenemos la función de ser intelectual socialmente. Claro que todos somos intelectuales, todos, porque somos gente que piensa, que reflexiona, pero no todos tienen la función social del intelectual. Los que tenemos la función social del intelectual, los que vivimos de ser intelectuales con esa función, venimos advirtiendo, hacen falta buenos análisis. ¿Y a dónde nos llevan esos análisis? A entender que la última crisis del capitalismo se solventó en cuatro lugares que están agotados. ¿Qué hicieron en los años 70 para solventar la crisis del capitalismo? Dijeron: vamos a generar mayor explotación. Ah, bueno, parece que lo están intentando. Ahí sí que siguen siendo vehementemente consecuentes. En Europa, en España ahora mismo acabamos de aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Y no crean ustedes que a los 25 años te jubilas, ni a los 30, a los 35 de trabajo, no. Te jubilas a los 67 años. Se aumenta la jornada laboral. Es más difícil ahora obtener una pensión. Ya no trabajas para toda la vida. La Unión Europea se ha inventado un concepto que es flexiseguridad. Vas a trabajar siempre, pero 6 meses vendiendo pizzas, 6 meses dando clases, 6 meses barriendo escaleras. Es decir, tú ya no puedes ubicar que has estudiado para algo y ya vas a trabajar toda la vida para eso. No, no. Eso ya pertenece al pasado. O sea, lo que pensábamos que eran derechos obtenidos desaparecen. Y volvemos a la película Full Monty, donde esos parados de larga duración al final tienen que hacer un striptease masculino para ver si consiguen un poquito de plata. Y la metáfora sigue siendo buena. Cuando no tienes
trabajo, estás en bolas, estás desnudo. Bueno, pues tenemos un 20% de desempleo en España. Un 20%. 5 millones de personas sin trabajo. Casi 2 millones de hogares que no reciben ya ningún tipo de ingreso. En España, que es la quinta economía de la Unión Europea. ¿Dónde dijeron también que iban a solventar la crisis? Bueno, generando deuda para el futuro. Vamos a generar dinero, déficit. ¿Y qué hemos hecho con eso? Alimentar el monstruo de los bancos. Cualquier ciudadano que nace en Europa debe decenas de miles de euros. ¿Cuál es la otra solución que decían? Explotar a los países del sur. Ah, ahí está la maldad de Venezuela. Cuando de repente Venezuela asume, no vais a seguir explotándonos, no vais a quedaros con nuestro petróleo, no vais a quedaros con nuestro gas, de repente Europa dice, pero estos que se han creído. No comen pastelitos. Porque es que además Venezuela no solamente hacía eso para Venezuela, sino que contamina a Bolivia, contamina a Ecuador, contamina a Paraguay, contamina a Brasil. Pues que hay que recordar que el presidente Chávez estuvo durante mucho tiempo solo defendiendo ese modelo. Porque yo sí que recuerdo en Belén do Pará, en el Foro Social Mundial, el presidente Correa, el presidente Lula, el presidente Lugo, Evo, todos diciéndole, allí delante de todos le dijeron, Chávez, si estando ahora todos juntos nos cuesta tanto aguantar, ¿cómo pudiste tú aguantar solo tanto tiempo? Los países del sur se levantan y por tanto le dicen al norte, no vamos a seguir financiando vuestro bienestar. ¿Qué es lo último que queda? La naturaleza. Pero la naturaleza antes no se quejaba y ahora se está empezando a quejar. Ya grita, como dice Leonardo Boff. Y por tanto, no puedes seguir intentando mantener esa tasa de beneficio explotando la naturaleza. Ya no da. Señoras y señores, estamos en una crisis terminal del sistema capitalista. Y eso nos lleva a, ya digo, a una reflexión terrible. Porque ¿qué es lo que están diciendo los centros de poder económico y político? No hay alternativa. Todos ustedes recuerdan hace 2 años a Nicolás Sarkozy, a Obama, diciendo vamos a construir un capitalismo con rostro humano. Vamos a cerrar los paraísos fiscales. ¿Por qué no se ha tomado ni una sola de esas medidas? Porque no había pueblo en la calle respaldando esas medidas. Porque las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y no se iban a cerrar los paraísos fiscales a no ser que hubiera mucho pueblo en la calle doblándole el brazo a los dirigentes. Porque los paraísos fiscales, los banqueros, tienen más fuerza para doblarle el brazo a los gobernantes que un pueblo que está en sus casas. El momento es muy complicado, pero resulta que los pueblos no esperan a los teóricos. Yo leí una vez una pintada en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Todo lo contrario de esa otra historia que cuentan en un circo, el niño que le pregunta al padre, papá, ¿por qué el elefante ese tan grande está atado con una cadenita, un palo pequeño? ¿Por qué no arranca el palo y se marcha y recupera la libertad? Y el padre le explica, es que cuando era niño, cuando era jovencito, ese elefante estaba atado a la misma estaca y con la misma cadena. Y tiró y no tuvo resultados. Y volvió a tirar y no tuvo resultados. Y lo intentó una tercera vez y le dieron con palo. Y se asustó, pero lo hizo una cuarta vez y no pudo. Y ya interiorizó que no se podía hacer nada. Y al final bastaba ya esa cadenita y esa pequeña estaca para que el elefante se quedase condenado a quedar sin libertad. No hay información sobre eso, pero el pueblo de Estados Unidos está ya en la calle. Hay bastantes probabilidades de que el mes que viene Estados Unidos entre en default, como el de Argentina en 2001. Estados Unidos solamente puede pagar la nómina de los funcionarios del Estado incrementando el nivel de crédito. Y si aumenta el nivel de crédito, es posible que esas empresas que controlan, ya no ellos, sino un grupo de ellos, le diga que la deuda de Estados Unidos tiene el mismo nivel que los bonos basura. Estados Unidos. Porque estos sectores financieros que están mandando en el mundo ya ni siquiera responden a los gobiernos. Y les da igual tumbar a países como Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, España, pero también pueden disparar contra los Estados Unidos.
América Latina sigue levantada. América Latina marcó la pauta. América Latina lleva 10 años señalando el camino correcto. Ustedes van en la dirección de conseguir derechos, mientras que Europa va en la dirección contraria de perderlos. Pero resulta que también se ha levantado el norte de África. Eso que parecía imposible. Esos pueblos supuestamente atrasados del norte de África, ahí están. Y han echado a Ben Bella de Túnez, han echado a Mubarak de Egipto. Hay conflictos en Yemen, hay conflictos en todo el norte de África para recuperar su democracia. Y por supuesto, al final, nos estamos empezando a levantar en Europa. He estado estos últimos 2 meses profundamente implicado en el movimiento de los indignados. ¿Y qué ventaja tenía yo? Porque venía de estar 10 años acompañando al proceso revolucionario bolivariano. Cuando yo escuchaba las discusiones en la calle, en Madrid, cuando nos quedábamos hasta las 3 de la madrugada en la Puerta del Sol, en las plazas de Madrid, discutiendo sobre el poder electoral, sobre el poder judicial, sobre el revocatorio de los mandatos, yo decía, madre mía, cuánto han avanzado en Venezuela. Y resulta que mencionar siquiera a Venezuela, que estaba prohibido porque los medios de comunicación habían demonizado a Venezuela, de repente, poco a poco, podíamos empezar a explicar en esa plaza pública, igual con un micrófono, diciendo, ¿saben ustedes que el loco de Chávez puso un artículo en la Constitución del 99 que permite el revocatorio de los mandatos? ¡Ay, pero si eso es lo que estamos pidiendo aquí! Año 99, en la Constitución Bolivariana de Venezuela ya está eso. De repente, fíjense ustedes, los indignados que se levantan en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, en Islandia, esa gente empieza a mirar desde abajo qué está pasando en América Latina. De repente, ustedes que han estado con esta soledad, sepan que de manera creciente van a recibir la mirada y la atención otra vez de esta Europa, que se está dando cuenta de que por no salir a la calle está empezando a perder sus derechos. Venezuela fue pionera en todo esto. Venezuela empezó con puro amor. Cuando uno venía aquí, en los años iniciales, se tenía que necesariamente enamorar de este proceso, porque tocábamos a los ministros, tocábamos al presidente. Existían programas en televisión donde la gente circulaba el micrófono entre la gente y aquí estaban los alcaldes, los ministros, y la gente les decía, ¿tú qué estás haciendo? Y de repente, de ese roce salió mucho, mucho amor. Venezuela, además, estaba intentando una solución diferente. No era el socialismo del siglo XX, que había construido el gulag, que había construido campos de concentración, que había cerrado el paso a su propia ciudadanía, que no había confiado en su pueblo. Aquí, de repente, la confianza era para el pueblo. ¿Cómo no enamorarnos de este proceso? Era emocionante, y ¿saben ustedes también por qué era tan emocionante? Porque los enemigos de este proceso eran demasiado malos. Yo recuerdo que al comienzo de la Revolución Bolivariana, en España no nos interesaba este proceso. A la izquierda no le interesaba, porque un militar, veníamos de una dictadura militar, los militares en América Latina siempre se habían caracterizado por dar golpes de Estado, por, de alguna manera, utilizar su control de las armas para someter a sus pueblos. No nos enterábamos hasta que en el entorno del golpe, yo recuerdo discutiendo con una venezolana en Madrid, decirle, si el enemigo de Chávez es el Vaticano, los Estados Unidos y Fedecámaras, algo tiene que estar haciendo bien este señor. Si los enemigos son tan malos, este señor tiene que estar haciendo algo bien. Y empezamos a acercarnos a este proceso. Pero cuidado, hay un poema de Cavafis que plantea que los romanos siempre, al final de su imperio, decían, cuidado que vienen los bárbaros, pongámonos alerta, hagamos defensas, discutamos, levantemos almenas, hagamos acopio de alimentos, que vienen los bárbaros. Y un día la noticia fue, oye, que los bárbaros no vienen. Y de repente se hundió aquello porque los bárbaros, al fin y al cabo, termina Cavafis, eran una solución. Cuando de repente Venezuela derrota a sus enemigos, se queda sola con sus aciertos y con sus errores. Y la Revolución Bolivariana
empezó a darse cuenta de que tenía muchos errores sin solventar. Hace 2 años planteamos en este foro, a mí me correspondió el honor de hacer la conferencia de arranque con la televisión en directo, con el ministro Acuña presentándolo, pensando que era un evento más de gloria y loa, es decir, de solamente luces a la revolución bolivariana. Pero la gente que vinimos aquí, las decenas de personas que vinimos aquí, sabíamos que con las luces solamente no ayudábamos a este proceso. Yo siempre he dicho que un buen asesor, y el Centro Internacional Miranda es un centro asesor del gobierno, un buen asesor tiene que cumplir 3 funciones. Primero, tiene que ser un buen escriba. Tenemos que hacer buenos documentos. Tenemos que escribir buenas reflexiones. En segundo lugar, somos sparrings. Un buen asesor es el que realmente confronta a su asesorado si los argumentos son sólidos o no lo son. Y por tanto tiene que vocear con el asesorado. ¿Qué diferencia con esa gente que son asesores porque están medrando? Son asesores a ver si les cae un cargo. No valen para un carajo, con perdón. Porque falta la tercera razón que te hace asesor, que es la tarea histórica que tenían los bufones, que cuenta Shakespeare. El bufón es el que le tiene que decir al rey que está desnudo. El bufón es el que le puede decir al rey, lo estás haciendo mal. Y esa advertencia salva al reino. El bufón que no se atreva a decirle al rey, lo estás haciendo mal, es un bufón patético, en vez de ser un bufón inteligente. Nosotros decidimos hacer las 3 cosas. La producción intelectual del Centro Internacional Miranda es referencia de este proceso.